a un nuevo programa de Al Derecho del canal comunitario Sonson Son TV un saludo muy especial para todos los televidentes también un saludo muy fraterno para todos los oyentes que nos escuchan a través de la emisora radio Sonson Son en los 14:90 de la m para los campesinos que están pendientes de la radio hasta ahora que quieren saber un poco sobre leyes y normas la constitución política que nos rige a todos los colombianos bienvenidos y los invitamos a que nos acompañen durante la siguiente media hora que les Trataremos de llevar eh, lo más desmenuzado posible las normas y las leyes que nos rigen a nosotros los colombianos. Hace ocho días les hablábamos de las incapacidades laborales. Nos acompañaba en ese momento el abogado Luis Alberto Grisales Restrepo para darle continuidad a ese tema que quedaron algunas, algunos ítems pendientes. Los hemos invitado hoy. Don Luis, diole pague por atender siempre la invitación desinteresadamente. Acá en El Derecho, bienvenido nuevamente. Gracias Nairo, un saludo muy cordial para todos nuestros televidentes de Sonson TV y también para los oyentes de Radio Sonson que siguen esta serie de programas de derecho en los cuales lo que queremos es que ustedes conozcan las diferentes normas, la misma constitución y que puedan hacer uso de lo que pueda darles esas leyes precisamente, eh, en este caso, en lo que corresponde a las relaciones laborales. Don Luis, incluso eh, continuamos eh, ocho días después con usted, porque terminamos con una pregunta y de pronto se nos quedó muy en, muy en el tintero la respuesta clara y usted no eh, nos se comprometió con nosotros a tenerla para el día de hoy. La voy a repetir para quienes no estuvieron pendientes del programa anterior porque vamos a continuar hablando sobre las incapacidades laborales y la pregunta que nos hacía un televidente era, eh, no recuerdo si era un televidente, bueno, el caso es que la pregunta va por ese ritmo, era si las incapacidades laborales reiteradas, más no continuas, una incapacidad laboral continua, es decir, una persona tiene una incapacidad de 15 días, digamos que trabaja 8, otros 15, le dan una, otra incapacidad de 20 días y así de... Determinadamente en el tiempo, eso de cierta manera influye para que esa persona pueda ser despedida. ¿De qué manera influye lo que usted nos hablaba hace ocho días del tipo de, de incapacidad, es decir, el tipo de enfermedad, si era profesional, si era eh, del trabajo, bueno, etcétera? Don Luis. Entonces, comentémosle a nuestros oyentes y televidentes eh, la respuesta pues, a esa a ese interrogante que se nos planteó el programa anterior. Bueno, antes de iniciar a contestarle. Eh, puntualmente su pregunta, Airo, vamos a, a recordar, a retomar el, la idea de lo que es la incapacidad. Exacto. Sí. Para poder eh, mirar la responsabilidad que hay en la cuestión de incapacidades, pues vamos a tener que mirar inicialmente que lo, la, la salud la pensión y los riesgos laborales deben ser eh, ofrecidos por el empleador al trabajador, deben ser dados al, cuando usted consigue trabajo en una empresa o con algún eh, empleador, ese empleador está en la obligación de darle a usted salud, pensión, pues eh, afiliarlo a eso, al, al sistema de seguridad, al sistema integral de seguridad social. En el traba del trabajo. Entonces, debe tener derecho a pensión, derecho a salud y derecho a riesgos labor laborales. Eso hace que cuando usted tenga un problema de salud, no es el empleador el que le toca pagarle a usted la incapacidad que tiene. Porque como usted está afiliado a una empresa o a una, a una IPS, pues a un, a un sistema de salud. Ese sistema de salud se va a hacer cargo del trabajador cuando se enferme. Si es el, es el origen de una enfermedad común. Si el origen es en una enfermedad laboral o en un accidente de trabajo, es la administradora de riesgos laborales la que toma a cargo del trabajador el problema de la incapacidad y hospitalización, eh, procedimientos quirúrgicos si son necesarios. Pero eso lo hacen esas empresas. De ahí que sea tan importante que cuando un empleador toma a su servicio a un trabajador, pues lo afilia a eso porque se evita tener que pagar de bolsillo de él las incapacidades y los tratamientos médicos que conlleven la enfermedad, el accidente o una situación de salud del trabajador. Incluso, como usted nos decía anteriormente, Pueden ser millones de pronto porque la, la, la enfermedad o la patología puede ser muy grave y entonces hay que prevenirnos en salud. Bueno, gracias pues por hacernos ese recorderis y ahora sí... Le contesto entonces la pregunta. Con la premisa de que está eh, siendo pagada la, la incapacidad o las incapacidades por cuenta de la eh, empresa prestadora de, de salud, ¿sí? la EPS, a la que está afiliado el trabajador. No habría razón por la, para que el, el empleador mm, eh, termine el contrato de trabajo del trabajador, porque lo único que le afectaría al empleador sería la presencia del propio trabajador, más no en la parte económica, porque es la EPS la que corre con todos los gastos. Entonces, eh, hay una cosa, no se puede despedir a, una, a un trabajador cuando está en incapacidad. Si la incapacidad es muy larga, tampoco se puede, o si es continua, no se puede, porque no es una, una causal que, que dé para usted despedir al al trabajador. Podría decir, ah, pero es que como no tengo yo la presencia del trabajador, yo lo contraté para que trabajara, pero como se mantiene enfermo, entonces yo voy a salir de él. No puede. No puede hacerlo por esa, por esa porque no sería una causa justa. O sea, poderlo hacer, eh, uno puede hacer muchas cosas. Pero que sea legal el hecho de despedirlo porque está enfermo, no se puede. Eso no es legal. No es una, una causal justa para terminar el contrato de trabajo, porque no es culpa tampoco del trabajador. Si nadie se enferma por gusto, ¿cierto? Si nadie se enferma por gusto y mucho menos nadie va a estar incapacitado por gusto. Bueno, don Luis, ahí teníamos pues muy clara esa, esa respuesta para los empleadores que nos están viendo y escuchando, de pronto que tengan dudas con este tema. A propósito de eso, quiero recordar que este espacio es un consultorio jurídico para todos los usuarios. Eh, del canal y de la emisora que nos están viendo y escuchando por eso les voy a recordar la, las líneas telefónicas para los oyentes de Radio Sonson Son, el 310-410-2312 310-410-2312 para todos los oyentes de Radio Sonson Son. ahí nos pueden enviar un mensaje a través de la aplicación WhatsApp ya sea de texto o de audio eh, para quienes no, no tienen el manejo de esto o simplemente no tienen celular o no les gusta tener celular, nos pueden hacer una cartica a mano explicándonos más o menos, no necesario que digan nombres ni personas, eh, su caso y trataremos de resolvérselo acá. Igualmente también pueden llegar a nosotros y verbalmente nos cuentan su caso y también trataremos pues, de resolverlo acá no tiene ningún costo esa consulta que ustedes nos van a hacer. Es una, digamos que, contraprestación que tiene el canal comunitario. Igualmente los abogados que nos, nos acompañan en este programa lo hacen desinteresadamente esa primera consulta a través de nuestro programa. Bueno, Luis, entonces ahora sí continuemos. Eh, que el programa anterior hablábamos de las incapacidades laborales y el tiempo no nos, no nos alcanzó, entonces nos quedó como medio en punta el tema y creo que es la oportunidad para que terminemos esto y para quienes en la casa nos están viendo y escuchando tengan algunas inquietudes porque en algún momento de, de su vida laboral eh, se han visto... En este tema de, de estar incapacitados o en algún momento nos tenemos que enfermar, somos humanos, entonces del trabajo nos van a tener que, que aceptar esa incapacidad y eso no es motivo ni susto para que es que me van, a, me van a echar del trabajo porque estoy incapacitado. Y bueno, Luis, ahora sí continuamos lo que en Lond donde lo dejamos hace ocho días. Bueno, para eh, claridad de los, oyentes, de los oyentes de Radio Sansón y de los televidentes de Sansón TV, vamos a hacer un rápido. Eh, Exacto, resumen de lo que vimos en el programa pasado. Decíamos que una incapacidad es la falta que hay en, en, del trabajador a sus labores debido a una enfermedad, bien sea de origen común o de origen eh, laboral o de un accidente de trabajo. Que inicialmente los dos primeros días de la incapacidad son pagados por la empresa. Y a partir del día 13 hasta el día 90, se le paga por parte de la EPS, si es el, el, el origen de la enfermedad, eh, una cuestión común, una grip o alguna eh, cosa así que sea común, que sea normal, pues, que no tenga nada que ver con el trabajo, le van a pagar el 66.67% del salario. Hay que hacer una claridad. El salario va a ser el salario base de cotización por parte de la, de, de la EPS. ¿Qué quiere decir esto? Que no es el salario mínimo, o sea, no le van a pagar al, al trabajador sobre el salario mínimo a no ser que se gane el salario mínimo. Pero si el trabajador con todo lo que recibe, no solo por el salario, por el, el salario mínimo, sino que tiene además lo que tiene que ver con las demás prestaciones, que le va a subir un poquito el, ¿sí? las primas de servicios y todo lo que eh, tiene que ver con el salario, que va a subir un poquito más del salario mínimo, es sobre este que hay que liquidar ese 66.67. Eh, si, eh, si no se gana, sino el mero mínimo raso, tienen que pagarle el 100% porque nadie puede ganar menos del salario mínimo. En sí, ve, qué interesante, don Luis. Es decir, que si yo me gano un mínimo y me gano una incapacidad, me tienen que dar mínimo el mínimo. Exactamente, mínimo el mínimo. 66.67 desde el día 3 hasta el día 90, si usted gana más del mínimo. Pero si usted gana rayado el mínimo, solamente tiene derecho a que le paguen el mínimo. No pueden, no pueden darle ese 66% del salario mínimo, no, si gana el mínimo es el mínimo. Podríamos poner un ejemplo, que no creo que exista, puede que sí, alguien se gana un millón de pesos mensuales. Uh -huh. Es decir que el 66.6% serían 660.000 mil, pesos. pero no, porque ese no es el mínimo, tendrían que subirse, luego estoy equivocado, don Luis. Sí, por eso le digo yo sobre el salario que gane, incluyendo pues todas las uh, todo lo que con lo que lo que hace. Eh, el salario, puesto todas los uh -huh. las diferentes eh, partes del salario, uh -huh. las primas eh, y todo lo que, lo que sea el salario, todo eso se junta da, el, da una, una, una que una cifra y sobre esa cifra es que se va a pagar el 66.67 si la incapacidad eh, supera los 90 días a partir del día 91, le van a pagar, la EPS le va a pagar solo el 50% del salario. Pero del salario más del mínimo. O sea, mmm, lo, que, lo, lo que conlleve el mínimo. ¿sí? O sea, si usted gana más del mínimo, le van a pagar la mitad, pero que ajuste el mínimo. ¿sí? Si gana más de... de, de de lo que sería el, 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 el salario mínimo raso, pues eso se lo cuadran para el 50%. Pero si usted se gana el salario mínimo mínimo, ¿no le pueden bajar de ahí? Bueno, a partir del día 180, o sea, entre el día 90 y el 180 o el 179, la EPS es la que se encarga de pagar esas incapacidades. A partir del día 180... Eh, ya se, se remite al, a la administradora de fondo de pensiones o sea al fondo pensional para que esa entidad sea un fondo privado o sea el, el colpensiones donde esté afiliado el trabajador pueda seguir llevando pues, pues le siga pagando ya la EPS ya no se entiende más y es el fondo de pensiones entonces el que coge el trabajador a su cuenta y también con el 50% del salario. Bueno, Luis, eh, hay un resumen muy breve de lo que tuvimos hace ocho días. Le invito a usted y a todos los televidentes y oyentes a que hagamos una breve pausa y ya continuamos en al derecho sobre este tema de las incapacidades laborales. Continuamos en el derecho. Para hoy estamos hablando sobre las incapacidades laborales, un tema que veníamos tratando desde hace ocho días. Así que lo invitamos a usted, televidente y oyente que está interesado sobre este tema, que no se mueva, porque tenemos aquí al especialista, don Luis Alberto Cristales Restrepo, abogado de la Universidad de Antioquia, C. de Sonsón, que nos hablará sobre, nos continuará hablando específicamente sobre este tema. Le quiero recordar a los televidentes el número de teléfono. De Sonson Son TV, 311-747-8294 o al correo comunicaciones arroba cervicops.com. Ahí nos pueden enviar sus inquietudes. Don Luis, ahora sí avancemos un poco y hace ocho días terminamos pues como en la enfermedad general. ¿Y qué tal si ahora ya tratamos las enfermedades de tipo profesional o accidente laboral? Como... Eh, se tratan aquí pues las incapacidades, ya cuando la enfermedad que eh, adquiero es por, por el tema de mi trabajo, relacionado con mi trabajo. Sí, Dairo. Las incapacidades que son de origen profesional, basadas pues, en una enfermedad laboral, en una enfermedad profesional o en un accidente de trabajo, no las maneja la IPS. Las maneja la administradora de riesgos laborales. Por eso es tan importante para un empleador tener afiliado a su trabajador a esa, a esa clase de... de, de sí, al, al, al sistema integral de salud y seguridad en el trabajo. Porque eso le permite al empleador que no tenga que gastar plata en una enfermedad del trabajador. Y lo mismo ocurre con los trabajadores eh, independientes en las famosas prestaciones de servicios profesionales, uh -huh. personales. El trabajador que es independiente también se afilia a una ARL y es la, si tiene alguna enfermedad profesional o, o sufre un accidente laboral, pues va a ser la ARL la que le va a cubrir. Y hay una cosa: es con el 100% del salario que gane. Ahí no es el 66.67 como con la IPS, sino que por ARL le pagan el 100, el 100% y le trabajan con todo. Si usted necesita cirugía, le sale gratuita. Si usted necesita hospitalización, gratuita. Si necesita terapias, lo que sea en cuestión de salud, por accidente laboral o por la enfermedad profesional, 100%. Y las incapacidades las cubre la ARL, hasta los 180 días, con el 100%, y se eh, pueden prorrogar por otros 180 días. O sea, que es mejor enfermarse por, por una enfermedad de trabajo, valga la redundancia. Don Luis, aquí me nace una pregunta y es que en ocasiones, dependiendo de, del tipo de enfermedad, voy a poner un ejemplo con los muchachos del canal, uh -huh. que se mantienen sentados todo el día estos berracos, entonces adquieren un dolor de espalda, se les movió una vértebra, etcétera, etcétera. Y no, dice la ARL. Eso es una enfermedad, digamos, que usted le iba a dar, eso es común. Y muchas veces eh, pasa que la ARL de pronto no reconoce este tipo de enfermedad como, como causante del trabajo porque la persona está todo el día en un computador, entonces eso afecta. Digamos, como, ¿cómo es esa lucha de no es que es la EPS, es la ARL, de pronto ponen al trabajador ahí como... Como pan de queso maluco para arriba y para abajo, como sánduche entre la EPS y la ARL, que a veces uno escucha a los trabajadores en esas, en esas disyuntivas. Sí, Dairo, hay una. Pues cada cual protege su, su, ¿qué? su patrimonio, podríamos decir, y su posición. Con la ARL sucede que para ellos eh, no es de la misma forma que se mira la enfermedad que está presentando el trabajador a como lo ve otro tipo de, de entidades. ¿Por qué? Dice usted muy bien, por estar sentado el empleado frente a un computador todo el día, eh, va a producirse una enfermedad, un sí, problema de cintura, un problema de, de articulaciones de, de, de las enfermedades. Eh, de los miembros inferiores, bueno, tantas cosas que pueden sucederle al, al, al trabajador, el famoso síndrome del túnel metacarpiano, Exacto, sí. todo eso, y la ARL lo que hace es estudiar, lo que hace es investigar si en realidad esa enfermedad no venía desde antes de estar afiliado a, ese, a esa entidad, a, a la ARL. ¿Y qué tanta incidencia tiene el sitio de trabajo, la forma de trabajo, con lo que puede llegar a suceder en cuanto a la producción de una enfermedad profesional? Entonces ellos primero hacen la investigación del caso hasta muy exhaustiva y determinan si sí es viable que sea atendido por la RL como enfermedad profesional o si se remite como enfermedad común a la IPS. Y digamos, mientras ese estudio lo asume la ARL o eso lo asume la EPS, el, mientras tanto, mientras está en ese trámite de estudio, que desconoz, desconozco si hay unos límites de tiempo, es decir, tres meses máximo o eso no tiene límite de tiempo, mientras se hace ese estudio, el trabajador debe estar acudiendo pues, a su EPS normal o, o la ARL lo asume mientras realiza el estudio. Eh, Dairo, el, el término para las investigaciones está alrededor de dos meses. Eh, eso es lo que demora, o por lo menos en cuestiones de accidentes laborales, ese es el tiempo que se demora la investigación del, del propio accidente. Por analogía, pensaría yo, porque no hay nada escrito sobre eso, de cuánto tiene que durar la investigación. Me imagino que dure lo mismo, máximo dos meses, porque de todas maneras no hay tiempo tampoco para que se demoren porque mientras es, hacen la investigación y todo, ¿qué pasa con el trabajador? Entonces, eh, inicialmente eh, lo digo porque he tenido de pronto conocimiento en, en cuestión de mi trabajo eh, de algunos compañeros de trabajo de, que han tenido accidentes y, o que han sufrido enfermedades que podrían decirse que son laborales y han ido al hospital local a, en busca de atención, a urgencias y allá lo primero que hacen es hacerle una, una encuesta de, de cómo sucedió o cómo a, en qué condiciones trabaja, etcétera, etcétera y e inicialmente el hospital lo remite si no está muy claro que sea un accidente de trabajo o que sea una enfermedad laboral lo remiten inicialmente a la IPS. Pero inmediatamente también informan a la ARL para que ellos puedan tomar cartas en el asunto y venir a hacer la investigación correspondiente para ver a ver quién va a seguir con, eh, a cargo del, del trabajador enfermo o accidentado. Bueno, Luis, entonces usted nos hace ahorita referencia a que cuando es una enfermedad profesional o accidente de trabajo, la ARL asume pues, digamos que todos sí. los costos. Esto nos decía usted que es por 180 días. Normalmente una enfermedad profesional o de trabajo, eh, si es un accidente por ejemplo, eh, puede prolongarse, digamos, ¿qué pasa después de los 180 días? A los 180 días hay necesidad, a los 360 entonces, porque son 180 y prorrogables por 180 días más, o sea, es un año prácticamente donde la ARL la va, lo va a, a cobijar, ¿no? ¿Qué ocurre? Pasado ese tiempo no es que la R.L. diga, no, listo, hasta aquí llegamos, cumplir los 360 días, friéguese. No. La R.L. lo sigue, pero entonces ya entra una calificación eh, por la Junta de, la, Regional de eh, Pérdida de Capacidad Laboral. Entonces es una junta médica, son médicos especialistas en todas las áreas. Y ellos determinan qué tanta cantidad de capacidad de trabajo ha perdido el trabajador para ver si hay forma de rehabilitarlo o si hay forma de eh, pensionarlo por invalidez. Eh, entonces hay unas tablas eh, donde dice qué tanta pérdida de capacidad laboral de acuerdo a una determinada enfermedad o por unas secuelas de accidente de trabajo, eh, le van a dar al trabajador para ver qué tanta posibilidad también tiene de rehabilitación. Porque inicialmente se trata de rehabilitar, eh, bien sea cambiándole las funciones ¿sí? con terapias y todo lo demás, pero entonces cambiándole las funciones para evitar que pierda el trabajo. Por decir algo, una persona que cargue bultos, ¿sí? y esa era su trabajo en, el, en la empresa hizo una fuerza mal hecha o se le desprendió un, un bulto de los que carga, una, sí, algo de la carga, y le produjo un daño en la columna. Si la persona puede, puede caminar y puede realizar algunas eh, actividades, pues entonces van a buscar en la Junta Médica y en la misma ERL inclusive, o la EPS. Van a buscar la rehabilitación de ese, de ese trabajador. Ya va a tener unas restricciones, que es no poder cargar, porque ya si tiene una lesión de columna, pues cada vez que cargue se va a agravar esa lesión. O, y no, o no va a tener la posibilidad de volver a, a la. A, de manera normal, porque ya está esa lesión presente. Entonces, lo que se hace es reubicar al trabajador en, otro, en otras actividades que él pueda realizar sin compromiso de la salud. Don Luis, eh, se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación y siempre estar presto a informarnos y a educarnos en este tema del derecho laboral específicamente, a todos nosotros eh, los onzoneños a quienes nos ven y nos escuchan. Muchas gracias por eh, dedicarnos pues, parte de su tiempo, que sabemos que es... Muy ocupado y tiene la agenda, digamos que llena, pero está siempre presto a tratar de, de colaborarnos a nosotros acá, tanto a nosotros los del canal, siempre aprendemos mucho de usted como a quienes nos están viendo y escuchando. Ah, con gusto, Dairo. Eh, es, yo espero que lo, que lo poco que pueda saber de este tema lo, lo estoy ofreciendo para que todas las personas que nos ven y que nos escuchan, eh, puedan aprender algo, puedan tener claras algunas cosas que no lo están en un, cuando uno está trabajando, y que se den cuenta de que la ley pues, no es que sea a toda hora para, para fregarlo a uno, sino que también esa misma ley eh, lo puede proteger o lo protege de algunas cosas que si no estuviera, serían bastante diferentes las cosas para los trabajadores sobre todo. Claro, y la invitación también que siempre le hacemos a quienes nos ven y nos escuchan es a que de pronto si nos queda alguna duda sobre este tema, consultemos para que no se nos pasen por encima de, de, de la norma, ¿cierto? Eh, bueno, a, a los televidentes y oyentes, muchas gracias, para quienes nos ven están... Viendo el número en pantalla para que utilicen este a través de la línea WhatsApp y hagan sus consultas con nosotros. Para los oyentes de Radio Sonsón, 310-410-2312. Muchas gracias por estar ahí pendientes de al derecho. Nos vemos a la misma hora y por el mismo canal como Reza el Dicho. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Bueno, entonces ya. Mira, estaba viendo derecho, yo. <laughs>